somos la Unión Patriótica de Cuba, los patriotas cubanos que luchamos por una Cuba libre. Ponga ahí para que se actualice, se informe y cómo está el mundo. Ya, ya. ¿Cómo andan las situaciones? Cogen un disco también, más o menos, y cuando eso, que se lo pasen entre ellos ahí. Ya, ya, pues ahí, hermano. Nosotros somos los papos que trabajan por los beneficios de la libertad, los derechos de cada cubano. Viva la Unión Patriótica de Cuba. Ya está, diga. Dale uno también ahí. Venga. Somos cubanos, nosotros somos patriotas que luchamos pacíficamente por la libertad de Cuba, por el bienestar de todos los cubanos en la isla. Actualícese para que vean cómo están todas las informaciones. Una Cuba libre. Claro. Conozcan en qué trabaja la Unión Patriótica de Cuba, una organización netamente pacífica. La Unión Patriótica de Cuba, para que lea ese informe, un disco también, hermano, para que se informe y tengan para, si en el caso que usted lo vea, se lo va a otro hermano. Esta música, música de resistencia, represión a mi nación. Salida de emergencia. Batalla de violencia. Nuestro pueblo ya no aguanta tanta decadencia. Tenemos que ser libres porque en México viven ya. Con el Señor hace falta conciencia, libertad, independencia. Con el Señor que se tire ya. Yo solo pido que les den de comer a los niños que no saben nada pues. Yo solo quiero que tú mires el sacrificio de los padres, eso que no saben ser. Los ancianos, dedicación y atención, sus últimos días en un ambiente sano. Claro, calidad de vida para el cubano, que los mandatarios sean conscientes. Era de este. Defendemos los derechos de los pacos. De los pacos. Un disco donde salen trabajos nacionales e internacionales. Habla sobre la Unión Patriótica de Cuba, lo que defiende una organización sumamente pacífica. Años, varios, de aguas de 100 gallos. Nuestro pueblo está sumergido en un pantano gusano. Solo que aparenta ser tan bueno. Y la verdad son más malos que veneno. Usando de la confianza. Luchamos por la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Que hay una Cuba mejor. Aprovechando el poder para inculcar la ignorancia. Provocando la matanza del hombre por el hombre. Eliminando la esperanza. Batalla de violencia. Nuestro pueblo ya no aguanta tanta decadencia. Tenemos que ser libres porque en México viven ya. Con el Señor. Los derechos de cada cubano y cada hebre en esta isla. Y esto para que te actualice ahí con tu esposo y la familia y sepa de cómo van las cosas en esta dictadura. Y la Unión Patriótica de Cuba. Hace falta conciencia, libertad, independencia. Con el Señor. Falla de violencia, nuestro pueblo ya no aguanta tanta de...